Avui a l'Esporcito and Company tenim algú que fa molts anys, mira que fa anys que ens coneixem, i jo crec que mai, mai li havia parlat en català, siguem sincers. És així. Confirmamos, se me hace estar raro. Sí, voy a hablar castellano porque me aclaro mejor y doy mejores respuestas. Pido perdón a todo el público catalán. Sí. Pido perdón también por... del baix. Demana perdón también por la resaca que porta sobre. No, avui. No. He dormido mis 10 horas como buen youtuber que vicia videojuegos y está siempre en casa y bebe zumos naturales recién exprimidos. El Javi y yo nos coneixem, yo diría, de fa 8 o 9 anys. Jo vaig començar, sabeu, l'altre dia ho parlàvem, vaig començar fa molt de temps, potser se'm podria començar a parlar ja de primera generació, però és que tu fa encara més que crees contingut. 10 anys. Subiendo vídeos 10 anys. Hola a todos, chavales. Hoy yo os traigo un nuevo vídeo. Este no va a ser como todos, va a ser algo diferente. En este me gustaría hablaros de todo lo bueno y lo malo que estoy sacando de esta experiencia llamada YouTube. Y para mí, la cosa que más me ha sorprendido es todo el apoyo que estoy recibiendo de vosotros. Eso es muy grande. Yo no entiendo el hecho de que me sigáis tantos cuando en verdad mi trabajo no es lo más grande del mundo. Sois muchos y siempre me apoyáis y eso os lo agradezco, chicos, porque si no fuera por vosotros, al igual yo ya no seguiría aquí en esto de YouTube porque me habría aburrido, ¿no? Tu eres dels primers a la comunitat FIFA, com a tal. Sí. O sea, yo tenía más suscriptores que DJ Mario, ahora quién lo diría, pero eso era así. Com eren en aquell moment les relacions entre els youtubers? ¿Us ajudàveu? ¿Realment hi havia comunitat en un principio? ¿No? Sí, yo creo que siempre ha habido buen rollo. Sí que es verdad que no tanto a la hora de crear contenido, sino a la hora de, oye, ¿esto cómo te ha ido? Tengo un problema con esto del canal. O bueno, hablar un poco con la gente que se dedicaba a lo mismo que tú. Sobre todo en ese tiempo que el dinero que entraba era porque estaban las páginas de monedas. Sí. Y un poco pues hablábamos entre todos en plan, esta qué tal es, esta tal... El nom de fet et ve d'una pàgina de monedes o d'algo relacionat amb una pàgina de monedes. ¿No? Bueno, el nombre viene de un programa que se utilizaba para comprar y vender jugadores automáticamente. Sí. Del mercado. A tu Wier. Correcto. Entonces ahí generabas monedas en el FIFA y luego esas monedas las vendías y sacabas las perras. Sí. Sí. Quan comences amb el canal... Tu ja ho fas amb l'Eric, si no recordo malament, no? O ho fas durant un temps sol i després acaba sortint? A lo mejor hice solo 20 vídeos. Y bueno, no sé, al final... ¿Sabes lo que pasa? Que en ese momento el cuarto estaba distribuido de otra manera y Eric siempre estaba detrás mío con otro ordenador. Entonces como que inconscientemente pues su aparición estaba ahí. Hasta que llegó un momento que le dije, venga, vamos a hacer algo, vamos a jugar los dos, vamos a... Y bueno, y un poco la gracia de la gente. Al principio Eric ya muy mal. O sea, mucho más que ahora. Sí. La gente no le hacía gracia. I fins fa no tant, eh? Sí, jo me'n recordo que amb l'Elite tothom em deia, hòstia, a mi m'agrada molt l'Elite i tal, però l'Eric em cau molt malament. Bueno, també me està passant a nivell Kings League. Ja. Que en principi hemos caído muy mal y ahora todo el mundo es como... son cabrones, pero son necesarios, ¿sabes? Hombre, ya veus. Ya me vais a amar todos. Com és? Tenir un creixement al final amb algú al costat. Jo al final, pel qui no ho sàpiga, abans de crear el canal meu propi, tenia un canal amb un amic, amb el Kiwi, que ara de fet basta. Ha estat també en molts dels meus èxits, per així dir-ho, i en molt del contingut que jo faig, i és, però com és tenir un germà al costat a l'hora de fer tot el contingut, perquè al final si un dia... És que clar, vosaltres no sou gaire de barallar-vos i d'estar malament ni res, però al final depèn sempre d'una altra persona per fer... Sí, però no sé, yo creo que como siempre hemos vivido juntos y hemos estado juntos y cuando hemos salido hemos ido juntos a todos los lados, al final cuando por cualquier cosa de la vida pues uno se tiene que ir una semana o se va de vacaciones o tal, hablamos y decimos, me voy esta semana, acuérdate... Vale, pues entonces esta semana en vez de grabar 3 vídeos, pues hay que grabar 6. Va, pues vamos a estrujarle al coco. Lluvia de ideas entre los dos, las tiramos, esta nos mola, esta no, y a grabar, no sé. Y luego a nivel relación personal, yo nunca he discutido con mi hermano, y creo que cuando en algo alguien de los dos no está de acuerdo, más que una discusión, es como... Perdón la palabra, pero jódete, eres gilipollas, esto es una mierda. Ya está, no es una discusión, yo creo que es una conversación entre hermanos de decir, hostia, pues a mí no me parece que esté mal, pues...
pues no, no, hazme caso, que esto no mola. Y entre los dos, es un 50-50. Yo creo que el punto de lo que creo que no hubiese funcionado es yo atribuir el canal es mío, tú estás aquí conmigo, pero soy mi juguete y solo mando yo. No, yo siempre lo he llevado rollo, vale, pon equipo y era ahí, porque empezó así y así ha funcionado. Pero esto es 50-50 y tu palabra, hasta si me la dices, me influye más a mí que la mía misma. Que mi propio pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, yo no... O sea, sé que hay gente que trabajar en pareja o algo de relación, familia, le es muy complicado. Yo no nunca he tenido ningún problema ni y espero no tenerlo, vaya. No creus que algún día... Es que ahora tenemos el canal junts, vivimos junts, en una casa comprada, si ya no es una tal, algún día os habréis de separar o... Sí, pero bueno, pues se comprará al lado. Venga, Tembuye, tú no lo dudes cuando algo sube. El típico que marca gol porque nadie lo cubre. Es ácido insoluble que... Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo. Y hoy, como siempre, el título de miniaturas que no sé cómo empezar otro vídeo que no sea gol. Es que al final el hecho de vivir juntos es, pues yo qué sé, pues, me compré la casa y ¿qué haces ahí? ¿Te quedas con los papas o vienes para ahí conmigo? Y seguimos viviendo juntos y le gustaba también la idea de independizarse. Se vino y el día de mañana pues también se independizará él por su lado y estará bien. Y no va a quitar nada. Al final, yo qué sé, pues quedaremos para tomar café por la mañana, así para grabar. En vez de dormir al lado. ¿Cómo es que al final toda la teva familia, toda, la coneix al món de YouTube? La meva mare ningú sap qui és. Ningú la reconeix. Però mama Buyer, papa Buyer, els teus nebots, els teus tia... Tothom coneix a la família Buyer. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a este humilde canal. Preguntas y respuestas, ¿no se dice esto? Basín dice, ¿cuántos años lleváis juntos? Un saludo, Albert. Creo que... exactamente, creo que llevo 41 años. La mayoría de los que estáis aquí en el chat no habíais ni nacido, ni estáis ahí en proyecto, ni nada. 41 años que llevo aguantando a Buller. Yo sé, tío, o sea, yo creo que es algo orgánico. Yo creo que el hecho de que yo sea una persona familiar y me guste todo lo que hago, compartirlo con sobre todo mi madre y mi padre, hace que luego a la hora de crear el contenido, pues obviamente salgan y se involucren. Vale, yo voy a la velada, pero yo no pido entradas para amigos, yo pido entradas para ir con mis padres y mi sobrino. Entonces, yo eso es lo que a mí me gusta, pues compartir ese rato con ellos y esa experiencia. Igual que lo del Camp Nou de la Rúa. Sí. Yo me dijeron, ¿quieres venir a la Rúa? Hostia, sí, pero el único favor que puede es mi padre. Pues ya está. Entonces mi padre pues obviamente está ahí. Y luego, pues bueno, un poco con todo. Mis sobrinos, pues un poco el de decir, venga, vamos a regalarle una cosa. Pues ya que regalamos algo y va a quedar divertido y le va a hacer ilusión, vamos a grabarlo. Pues, y así pues vas introduciendo un poco todo el mundo que te rodea. Pero no te arrepentes a vegades, porque al final... Es verdad que son experiencias que son inolvidables. Yo creo que el teu pare a la Rúa, a més m'ho explicava Ferrer, que estaba flipant. Ah, dius, hòstia, faig aquí. Pero también tiene cosas dolentes, la exposición. Y el teu pare también fa contingut. La teva mare surt en los vídeos. Obviamente todo tiene cosas negativas. Porque al final que te conozca todo el mundo, pues bueno, es una cosa que depende de cómo sea tu personalidad, te puede afectar. Pero yo creo que levantarte a las 5 de la mañana, tener que coger un camión, tirarte a levantar palés, es bastante más jodido que... Peor. Que en la Rúa te conozca la gente. Sí. Tenim por aquí... No sé si la coneixeràs, no sé si te'n recordaràs. La primera foto. Está. ¡Fotón! Ganitas de Finde, representando desde 2014. Yo nunca he engañado a nadie. Sí, bueno, un panda que me encontré en la basura. Y me pareció muy curioso y muy gracioso a la vez. De 8 años aquí. Decidí hacerme una foto con él y que fuese mi primera foto. Espera, ahora es que yo tampoco... Claro, esto me lo encontré en la basura y dije, ¿qué hace un panda aquí? ¿Alguna copilla? ¿No? Hazme una foto. Puede ser. Puede ser. Estabas primet, ¿eh? Sí, en esta época no daba ni asco. Estaba extremadamente delgado, la verdad que... Ahora estoy en mi prime. Aquí va a ser cuando has comenzado, sí, sí, sí. No, llevaba 2 años ya.
subiendo vídeos. Pues imagina't. Ah, no, la verdad que bien. Sí. Projectes actuals, jo crec que els més macos que tens són Kings League i l'equip de futbol sala, que jo he participat en algun partit i tal. Sí, vaya borrada, te pegaste. Clar, com comença la idea de l'equip de futbol sala? No parlarem tant de Kings League, perquè ja, jo crec que ja tenim molts convidats i ja Kings League ja crema a vegades parlar-ne també amb segons quines persones, però com va ser la idea del primer, perquè tu crees el primer equip d'un youtuber a Espanya, tot i que ara sembli molt, bueno, els equips de la Kings League, ara un, pues ara és algo que s'entén, però tu ets el primer en crear el teu equip, a més es diu X Warrior Team, tampoc. Sí, sí, no. Mío, jo. Com sorgeix, com sorgeix aquesta idea de dir, va, tindre el meu propi equip? Pues un poco como, ya te digo, a nivel familiar, lo que en mi vida Eric pasó. O sea, yo ya había, me gustaba mucho ir a ver a mi hermano y grabar partidos de él y sabía que a la gente era un contenido que le gustaba. Y justo en el momento en el que Eri pasó de ser juvenil a ser senior, le dije, hostia, tío, y si en vez de seguir aquí en el Castelldefels hacemos nosotros nuestro equipo, venga, me intento preparar yo para llegar y ser, bueno, de los peores del equipo, pero poder jugar contigo, que es una cosa que me hace ilusión. Los peores no. El peor. ¡Yo! La idea es que con vuestra ayuda, con el equipo, entrenando cada semana, mejorar, ascender y el año que viene competir en segunda y que ellos también pues vean un poco la movida. Ese es el objetivo. ¡Qué grande, Pau! ¿Cómo mete el pie? ¡Lúchala, Alex! Vamos. ¡Claro! ¡Atentos! ¡Atentos! Paquillo, ¡Pau solo! Paquillo se encuentra ¡Pau solo ante la portería! ¡Pau, el Pau totalmente solo! ¡Pau solo, eh! ¿Se duerme? ¡Que tu madre te da por el monstruo! ¿Quién es el objetivo? Todos. Yo quiero llegar a la primera división, a mí me la pela. Sí, sí, sí. Si vols tenir el X Warrior Team a primera división. Lo voy a hacer. 100%. No sé cuánto, dentro de cuánto, pero va a pasar. Jugando tú no. Tengo que engañar a muchas marcas para que pase, pero... Pues si jugas no, tú... No, a mí me queda un año, yo creo que a mí me queda un año ya. Sí, ¿lo dejarás tú? Sí. Sí. No sé, depende. Pues este año acaba muy bien, ¿eh? Este año me ha gustado al final, ¿eh? Si me preparo... Sí, yo creo que primera, si te preparas una mica, estás para jugar primera. Primera catalana. Pero no, ahí no, ahí no. Primera catalana, no. Primera. No, hombre. No. Como mucho yo puedo llegar a primera catalana y ya llevando los aguas, o sea... Pero no, yo creo que a partir de ahí ya le dirá al Eric, tío, hasta dónde llegues tú. Yo creo que mi último año ya diciendo, bueno, yo voy al banquillo, lo único que hago es entrenar. Y como mucho salgo para que me digan, me piten un poco desde arriba, tengan su minuto pitándome y volver al banquillo. Y yo creo que de Eric, es que no sé, es que aún Eric es joven, tío, no sé hasta dónde puede llegar jugando a fútbol sala. Es bueno. Yo creo que tercera. ¿Tercera crees que podría jugar? Sí. Tercera podría, bueno, lo que te digo, para salir, saludar y volver al banquillo. Quedan dos temas que voy a tocar sí o sí. Primero de todo, anuncio de Estrella Damm. Chavales, no vais a creer dónde estoy hoy. Me han invitado a un catamarán y ya se ve espectacular. Pero es que ahora voy a enseñar lo que más me gusta, lo que yo llamo la caja fuerte. ¡Así, sí! Vamos para abajo, chicos, que con esto vais a flipar. Primero de todo, yo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vistas! Muy guay, tío. La verdad que yo pensaba que iba a ser el típico... Bueno, tú sabes lo que es rodar al final cuando grabas con una marca grande. Que... Un pal. Sí, sí, muy bien, me ha encantado. ¡Otra! Sí, repite. No, y la verdad que no, que fue todo súper fluido. Tuve la suerte de que yo solo tuve un día de rodaje. Y muy bien, no sé, es que no te puedo decir nada malo. Los compañeros súper bien. Un poco lo que era la trama que me tocaba. Es que no tenía que hacer nada de lo que ya hago normalmente, que es coger el móvil y decir, mirad, estoy en un barco. Mira, qué locura, ¿sabes? O sea... No sé, muy contento. Y al final el resultado plasma un poco eso. O sea, buscaban una persona que fuese creadora de contenido y que bueno, pues grabase un poco su vida así de normal y que encima le gustase la fiesta y... Y dice, eres el ideal. Me hubiese enfadado si no hubiese sido así. I Fake Gods, et volia preguntar una miqueta també. Com va? Com està el projecte? Perquè al final jo crec que el comencem... Bueno, realment és de l'Eric.
És una pregunta que... No. És teu, també. Sí, claro. O sigui, tu tens la mateixa, el mateix nivell, el mateix percentatge. Sí, sí, sí. Que l'Eric. Ah, jo pensava que era de l'Eric. No, 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 somos igual. Jo pensava que era de l'Eric i el Mario i que tu ajudaves des de fora. No, no, jo tengo el mismo porcentaje. O sea, yo todo lo que hago, de, por ejemplo, si ahora mismo me da el venazo y hago cualquier marca, y aunque la haga yo solo, el 50% lo va a tener mi hermano. O sea, yo todo lo que voy a hacer en mi vida, el 50% va a ser de mi hermano. Claro, porque tenía una empresa el 50%. No, pero aunque no lo tuviese, o sea, da igual. Yeah. O sea, si hemos hecho todo juntos y ahora yo hago algo y funciona bien, es que no me lo tiene ni que decir para que tener el 50%. ¿No está? Repasem rápidamente. Canal de YouTube. El Keep, Kings League, Fake Gods, els teus propis spots, com ara el d'Estrella Damm. Què és ara mateix el que més disfrutes? Quin és el projecte al que més carinyo li tens? El que... Perquè al final són coses molt diferents unes de les altres. No sé, no sé decirte, porque yo creo que va un poco por momentos. Cuando es hora de sacar el drop y de que a ver cómo funciona, pues el que más disfruto es en el de la ropa, porque estás en ese momento en el que venga, va, a ver cómo, a ver si a la gente le gusta. En la Kings League, yo creo, ahora mismo sobre todo el que más invierto de tiempo y dolor de cabeza, la Kings League. Eso sin lugar a dudas. Pero mi niño bonito es el fútbol sala. ¿Sí? Sí. O sea, me pones una... Padre y madre entre la Kings y el fútbol sala, y me quedo con el fútbol sala. ¿Sí? Sí, claro. Hostia, que esta declaración... La verdad. O sea, sí. Fames, si yo tengo un partido de fútbol sala y tengo un partido de la Kings, al que no voy es al de la Kings. O el otro juego yo, picha. Es verdad. Es verdad. Javi, X-Buyer, mil gràcies per passar per Esporcito en Company. Espero que hagis estat bé. Pròxim, farem un altre, però ja parlarà en català. No, i con Eric, no. I parlarà en català. Que venir Eric. Parlarà en català. Sí. 500.000 likes. Una abraçada molt gran. Ens veiem en el pròxim capítol, en el pròxim episodi o programa d'Esporcito en Company. Una abraçada a tots. Adéu, adéu. Xau, xau, xau.